Señoras y señores, sean bienvenidos una semana más a esta su tertulia, su debate, este espacio muy seguido, cosa que nos consta cuando viajamos por lo extensa que es Castilla-La Mancha y nos paran en muchos pueblos, en bastantes poblaciones. Hemos coincidido algún tertuliano y yo, pues con personas que nos dicen ánimo, adelante, os seguimos y seguimos este tiempo de televisión que se ve, que se sigue en muchos lugares de Castilla-La Mancha y, por supuesto, en toda la provincia de Toledo y también parte de Extremadura, zona de La Vera, zona de Cáceres y sur de Ávila incluso también. Así que un saludo muy especial a esas poblaciones que siguen la programación de Teletoledo, de esta su televisión de cercanía, no solo el Braserío, sino, por supuesto, el maravilloso cine clásico que ofrece esta cadena. Bueno, pues bienvenidos a este espacio en el que hablamos de la actualidad y en el que buscamos las claves para entenderla mejor. Por eso, y aprovechando todo lo que está pasando en nuestro país, que no es poco, todo lo que generan las decisiones que toma nuestro gobierno central y que a la postre nos benefician o perjudican como ciudadanos, hemos decidido hacer hoy un monográfico con los asuntos que están siendo noticia estos días en España. La famosa ley del solo sí es sí, de la ministra de Podemos, Irene Montero, la reforma del delito de sedición para beneficiar los quebrantamientos que se provocaron en Cataluña, la posible reforma del delito de malversación, posible reforma, y todo lo que está aconteciendo alrededor en la óptica, digamos, de todas estas, repito, decisiones que toma el gobierno, porque para eso están los gobiernos, para tomar decisiones, aunque algunas no están cayendo tan bien como esperaban a numerosos colectivos afectados por estos arbitrajes, como son, por ejemplo, las víctimas de la violencia de género y los propios profesionales de la justicia. Y da la casualidad que este programa, que siempre ha considerado rodearse de buenos colaboradores y de gente bien informada e ilustrada, cuenta en su terna de tertulianos con varios juristas, abogados, aparte de periodistas y otros profesionales que ustedes ya conocen. Y he estimado que cuatro de ellos, que son muy buenos profesionales de la justicia, buenos abogados, buenos letrados, pues compongan hoy esta mesa del Braserillo y se sienten hoy alrededor de él para ofrecernos sus valoraciones y reflexiones ante toda esta avalancha, amalgama de asuntos jurídicos, judiciales, que obviamente se escapan a la mayoría de los ciudadanos, se nos escapa a la mayoría de los ciudadanos. Tres de ellos están en pleno rendimiento en sus labores juristas, recorriéndose además el país con casos diversos. A uno de ellos le conocen aquí por su faceta de profesor, historiador, escritor, ciudadano, pero es que también es abogado. Y los cuatro pues van a abordar estos asuntos que se han convertido en polémicas y batallas políticas. Con ellos vamos a intentar entender, dar forma con un lenguaje llano, no complicado, y para que todos ustedes lo entiendan, lo que está provocando la entrada en vigor de la llamada ley del solo sí es sí o la reforma del delito de sedición. Javier Gallego, abogado, es un placer tenerte aquí de nuevo. Igualmente, Jesús. Hacía mucho tiempo y sobre todo te agradezco mucho que estés aquí porque no has podido venir por la cantidad de trabajo que tienes, la cantidad de casos que te hacen recorrer España de punta a punta. Bueno, sí, pues en nuestro despacho sabes que llevamos todo tipo de asuntos y bueno, es verdad que últimamente, y lo podrán decir nuestros compañeros, pues ha aumentado bastante la litigiosidad en todos los ámbitos. Es un hecho cierto, evidente y palmario que no podemos obviar. Te vimos el otro día en Cuatro con Joaquín Prat, bueno, y muchos medios de comunicación y muchas televisiones a nivel nacional con este asunto de estos, ¿cómo los denominamos? ¿Terroristas de la pintura? ¿Esto que se están por el cambio climático, bueno, echando pintura sobre obras de arte, no solo en el Louvre y en otros muchos museos, sino también aquí en España? Y tú precisamente estás muy ducho en esos casos, ¿no? Nosotros estamos ejerciendo la acusación popular en el tema del ataque a los cuadros de las Majas de Goya, pero podríamos hacer un monográfico porque esto no es un hecho nuevo, esto se viene produciendo desde principios de siglo y hoy con los medios de comunicación que tenemos, pues todo este tipo de gente que lo hace, evidentemente sabe la repercusión mediática que tiene y van a seguir en ello. Seguiremos y además te traeremos para que hables de ello. Florentino Delgado, abogado, al igual que a Javier, pues le hemos quitado tiempo de su despacho y de las múltiples tareas y casos que tienes entre manos, así que te agradezco mucho que estés hoy aquí con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Es que miedo me daría decirte que solo no es no. Así bueno, que he dicho que voy a decir un poquito que sí es sí. Vale, pues ya está. Aquí y me he venido aquí. Hola, pueblos. Sus pueblos, que siempre los saluda.
José María San Román, él es el más novel de todos, pero con una cultura jurista extensa. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, bien, buenas noches. Además has escrito incluso una... Luego te voy a preguntar sobre ello. Tú no eres un abogado desalmado, ¿no? Debe ser, pues no lo sé, pero... Dice, lo que ha dicho Rufián. Como dice Rufián, que los abogados somos unos desalmados, los jueces unos capciosos, pues mira, ya... Luego le contestas. Debe ser que somos... Sí, no, si le... Pues, tiene ganas de contestar. Tengo ganas de contestarle, lo que pasa es que me gustaría contestarle adelante. Porque claro, es que es muy fácil escribir... Yo le invito, la, yo en las redes sociales es muy fácil escribir, es muy fácil poner imbecilidades en las redes sociales. Claro. Porque hay gente que usa las redes sociales para hablar de temas serios y de verdad y bien, y hay gente que usa las redes sociales como en los años 80 se usaban como los usuarios públicos. Como un estercolero, sí señor. Bueno, me refiero a tu escrito esta semana en el diario La Tribuna, a su columna de opinión que luego nos va a comentar el bueno de José María San Román. Y Guillermo Muñoz Flores, que aparte, como he dicho, también es licenciado en Derecho. Ya jubilado, ¿no? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Yo soy emérito ya en casi todo. Emérito. Bueno, en fin, en mi campo no ha sido ejercer la abogacía, sino la formación, sino la docencia, tanto en el Instituto Juan Antonio Castro de Talavera como en el Centro Asociado de la UNED en Talavera de la Reina como profesor tutor de Derecho. Lo que quiere decir, esto es una indirecta para diversos políticos que necesitarían una formación, porque también los políticos han pedido a los jueces formación sobre el asunto del que vamos a hablar. ¿Eso lo que quiere decir es que quizá habría que tener políticos más formados? Hombre, eso quiere decir que la política, tal y como está el sistema, se puede llegar y ocupar cargos muy importantes simplemente con afiliarte a un partido, claro. Pegar carteles cuando llegan las elecciones y tener un dedo que te nombre ministra, como el caso de doña Irene Montero, vale. que deja mucho que desear. Sí, pero claro, ellos son los que legislan y al final, si está mal hecha esa legislación, se pone en marcha o se ejecuta y sale mal. Bueno, él tiene conocimientos sobre los asuntos de hoy y vamos a empezar con el análisis del gran debate y la polémica, señores, que se ha presentado, que ha suscitado la entrada en vigor, la puesta en marcha de la ley del solo sí es sí. Ha pasado de todo, hasta los jueces, incluso enmarcados en asociaciones progresistas, se han tenido que defender de los ataques que han sentido o que han sufrido al tacharles de fachas con toga, jueces machistas, cuando la mayoría de los jueces, de las jueces en España son mujeres. Pero claro, es la técnica de si no te gusta lo que dicto, si no te gusta la decisión que tomo y que legislo, eres un facha retrógrado o retrógrada y desalmado y acata lo que yo te diga sin chistar. Es así. En las últimas horas ha habido reacciones por parte de la Fiscalía General del Estado ante esa pregunta que hasta los que no entendemos nos preguntábamos. ¿Por qué pueden bajar algunas penas tras la reforma del solo sí es sí? Pues bien, ante esta alarma social tan intensa, la Fiscalía General del Estado emitió este lunes un decreto sobre el criterio que han de seguir los fiscales en los casos de revisiones de penas a delincuentes sexuales en aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida, es así como se llama, conocida como Ley del solo sí es sí. Una instrucción que establece que no se revisarán las condenas cuando la pena sea susceptible de ser impuesta con la nueva ley. Es decir, la instrucción de la Fiscalía rechaza rebajar penas a violadores que siguen vigentes en la Ley del solo sí es sí y establece ahora que cada, o podría establecer, que cada procedimiento deberá ser analizado individualmente para valorar las circunstancias de cada caso. Obviamente, el Gobierno se ha parapetado en la Fiscalía General del Estado para dar contestación a esta polémica que quieren y que quiero escuchar ustedes ya en boca de estos cuatro colaboradores. ¿Cómo valoramos en líneas generales todo lo que está pasando con esta reforma de la ley del solo es sí es sí? Javier Gallego. Bueno, yo quiero decir lo primero que es cierto, que en mi opinión, yo no sé lo que piensan los compañeros, esta modificación que se ha hecho de esta famosa de ley de sí es sí. Es verdad que técnicamente había que realizar una modificación para a ver de qué forma el consentimiento, que no estaba muy claro en la anterior regulación, se podría quedar definido de una manera bastante clara, que hasta ahora no estaba, sobre todo lo vimos a raíz de la sentencia de la manada. Era necesaria una reforma, pero claro, estamos tocando un elemento sustancial de la convivencia, que es el Código Penal, y un derecho fundamental, que es el de la libertad sexual. Y yo creo que aquí ha coincidido todo el mundo en que esto ha sido un auténtico desastre y despropósito desde el punto de vista técnico,
se han obviado todos los informes del Consejo General del Poder Judicial. Hay que se legisla a golpe de tuits, al golpe de redes sociales, y las consecuencias son estas. Se legisla políticamente, porque la reforma legal de los delitos sexuales, lo que está diciendo Javier Gallego es que no incluyó una disposición transitoria para que los delincuentes ya condenados no se beneficiaran de rebajas de penas. Es decir, que un gran número de agresores sexuales pueden o podían reducir sus penas. Y esto lo que ha provocado, José María, pues es una crisis entre los ministerios de Igualdad y de Justicia brutal, ¿no? Y de momento, pues un caos jurídico tras esta ley que ahora queda en manos del Supremo y la Fiscalía. Mira, a mí me parece muy bien que se regule, como decía Javier, y es cierto, el consentimiento. El consentimiento es un acto jurídico de los más importantes y de los de más trascendencia en la persona física, en el particular. Tanto en un ámbito civil como, por supuesto, en un ámbito que afecta a la esfera jurídico-penal, que es, por ejemplo, la libertad sexual. Vale. Pero lo que no puede ser es que, primero, queriendo o diciendo que quieren defender a los derechos de las mujeres, que por cierto a los hombres también se les viola, probablemente menos, seguramente menos, no digo que no, pero también se puede violar a un hombre, cuidado, importante. Defendiendo los derechos de las personas. Y asesinar. Se asesina a mujeres, desgraciadamente, y también a hombres. Pero aquí estamos hablando de personas. Sí, sí. O sea, ¿quieren ustedes defender y están rebajando penas? Cuando el Consejo General del Poder Judicial en febrero de 2021 avisó en su informe de 25 de febrero que el cuadro penológico se veía afectado con esa reforma y no hicieron ni caso. ¿Por qué no hicieron ni caso? Pues porque es más importante decir que esa, o sea, lo que yo creo que ellos pensarán, que es una tropa de ancianitos venerables y de jueces y de fachas con toga, como los han llamado, que eso, si yo fuera juez, yo ya le habría puesto una querella, alguno, todo clarísimo. Esperamos a renovar el Consejo como nos guste y que el Consejo diga lo que nosotros queremos hoy. Porque aquí el gobierno del señor Sánchez lo único que quiere es que se le diga lo que quiere oír. Claro. Y algunos que le acompañan también. Algunos socios, amigos y demás también son personas que no aceptan una crítica. Una crítica de personas que han estudiado bastante más que ellos. Para empezar, una oposición de judicaturas, que son mínimo 5 años, para empezar. Eso, y luego 1 año en la Escuela Judicial de Barcelona. Eso para empezar. ¿Qué creo yo? Que un desastre jurídico de tal calibre como este lo han querido maquillar y transformar y además pasar la pelota y decir que la culpa no es suya, o como han visto que eso era inviable, dicen, no, es que el convenio de Estambul de 2014 decía que había que agrupar en un solo delito agresión y abuso sexual. Cuando no es cierto, porque el artículo 36 del convenio de Estambul, que si queréis lo comentamos ahora, es muy claro y recoge lo que ya recogía el Código Penal del año 95, que es el llamado Código Penal de la Democracia. Entonces, era algo que estaba asumido ya. Es algo que estaba asumido ya. Y lo que es grave es que aquí han bajado penas y la culpa la tenemos los operadores jurídicos. Porque los jueces, dice el señor Rufián, que son unos capciosos y los abogados somos unos desarmados. Y según la señora secretaria de Estado, la Ángela Rodríguez Spam, que voy a empezar a llamarla Spam, porque es una secretaria de Estado Spam, sobra, es el correo que sobra, dice que tenemos que formar unos operadores jurídicos. ¿Nosotros? Nosotros nos tenemos que formar, que nos pasamos la vida estudiando. Estoy con 3 juristas, 2 de ellos en ejercicio. Claro. ¿O no estamos todo el día estudiando, como animales? Y nos tenemos que tragar con el cucharón ardiendo las mamarrachadas, las estupideces y los dislates jurídicos que nos meten día tras día. Y luego tenemos que decir a nuestros clientes que la justicia existe. No, señor. No. Hablemos de eso, de la realidad hoy en los juzgados, de las claves, Florentino, de la entrada en vigor de esta ley, del solo sí es sí, sobre delitos sexuales, que ha tenido un primer efecto en los juzgados, ya que varios tribunales territoriales han revisado a la baja las condenas de pedófilos, violadores y abusadores, al constatar que la nueva norma pues les beneficia más que la anterior y que legalmente es aconsejable adelgazar incluso sus sentencias, por lo que han aparecido, pues ya está, las primeras rebajas de penas y excarcelaciones que se han convertido en un terremoto político para el Ministerio de Igualdad, que defiende la reforma y apunta a que el problema, como dice aquí José María, es la interpretación que están haciendo los jueces. El lío está ahora en vuestro tejado. Bueno, yo lo primero quería decir una cuestión enlazando con lo que ha apuntado Javier, de que si era necesario definir la cuestión del consentimiento, que quedaba un poco como difusa. Sin embargo, yo no lo creo tanto así y me remito a los hechos. ¿Cómo ha sido condenada la manada? Con ley
si es sí o sin ley si es sí. La interpretación del Tribunal Supremo. A ver, llega a la audiencia provincial y ya de por sí les condena. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo incluso incrementó las penas. No había ley de que definiese lo de que era o no el consentimiento en el sentido de que solo sí es sí. No le ha hecho falta al Tribunal Supremo ni se le han caído los anillos por decir corresponde esta pena y la ha aplicado. Eso en cuanto a la necesidad o no de que nos estén sobresaltando todos los días los actuales políticos que tenemos y que teóricamente nos gobiernan o nos desgobiernan. El hecho cierto y real es que cada día nos están machacando más con sobresaltos continuos que no nos dejan ni siquiera respirar. Eso por un lado. Por otro, muy brevemente, vamos a ver, los tribunales, aparte de la casuística, es decir, que tengan que revisar o no, tienen que centrarse exclusivamente en cada caso. No pueden dictar, digamos, resoluciones o sentencias con carácter genérico. No puede decir, no se puede decir, ni se puede trasladar a la calle un sentido de algo inexistente, como que el tribunal de turno o el Tribunal Supremo va a establecer una jurisprudencia genérica que va a resolver todos los casos. Eso es imposible, porque hay que acometer el estudio, análisis y la resolución de todos y cada uno de ellos atendiendo a las características y las tipologías que en cada caso presenten. Por tanto, y termino. Sí. Y además, lo de rebajar las penas o reducirlas en su caso no es ni más ni menos que la consecuencia de la herramienta que ponen a la disposición de los jueces los políticos. En este caso, no es ni más ni menos que la consecuencia de que han suprimido una tipología determinada que antes era penada con una cierta pena, que ahora al desaparecer tiene que asimilarse con otro tipo definido, con menos penalización, y por tanto tienen que aplicarlo en aplicación del mandato constitucional y del propio Código Civil y del propio Código Penal. Os pido a todos, ¿vale?, para que la gente que nos está viendo vaya entendiendo, ahora va a hablar Guillermo, pero quieras hacer una valoración. Sí, yo quiero hacer una valoración, y es que a mayores de lo que acaba de decir, por eso la jurisprudencia es fuente complementaria del derecho, y no es fuente fundamental, no es fuente principal del derecho. O sea, porque en un Estado de derecho la ley debe ser general y abstracta, y la jurisprudencia es concreta y determinada para un caso para en particular. Eso que llaman muy bien los ingleses el case law, el derecho de los casos, el derecho particular de cada cuestión, que efectivamente influye. Pero te recuerdo que lo que tú dices, efectivamente, en el caso de la manada, el Tribunal Supremo aumentó las penas. Pero también te recuerdo que el otro día el señor presidente del Gobierno dijo que esperaba que el Tribunal Supremo, vuelva a lo de echar los balones fuera, que el Tribunal Supremo interprete, como a él le daba la gana que interpretara el Tribunal Supremo, o como le interesa que interprete, esta cuestión. No, pero es que entonces, ¿qué quiere el Tribunal Supremo? ¿Que prevarique? ¿Qué quiere el presidente del Gobierno? ¿Que el Tribunal Supremo prevarique? Claro, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué quiere, que prevarique? No, que digo que estoy de acuerdo con lo que tú estás apuntando. Pero, ¿claro? Que eso no se puede hacer, ya lo he apuntado, que no se puede hacer, y además no se puede anticipar la sentencia. Guillermo, vamos a escucharle. Yo me voy a centrar más en el aspecto político de por qué ha salido esta ley y en el itinerario que ha llevado todo el proceso de aprobación de la misma. Yo he mirado la ley y lo primero que me sorprende es que me encuentro con un preámbulo que es excesivamente extensivo y desde luego no se le puede calificar nada más que un preámbulo que es un auténtico bodrio. Lo segundo es que es una ley que está basada en una filosofía política visceral donde ha prevalecido esa ideología de un determinado partido político y de una determinada ministra. Te dirán que no. Y eso nos ha llevado a que la ley haya salido en los términos que ha salido estructurada. ¿Por qué? Porque no se han tenido en cuenta los consejos de quien saben de estas cosas. Y entonces se han obviado totalmente un error garrafal. Y ahora estamos como estamos. Y el colmo de los colmos es que ahora los culpables se difuminan y resulta que aquí hay una culpable máxima que es quien ha hecho la proposición de ley, que es el Ministerio de Igualdad, donde la ministra es una señora que de leyes no sabe nada, de otras cosas yo no lo sé, y después un gobierno que la ha aprobado en los términos que se le ha presentado y, cómo no, un parlamento que ha aprobado la ley. Es decir, sí, que hay una sucesión de responsables. Sí, muchos, muchos. Y el colmo del colmo es que ahora resulta que esta señora que ha metido la pata, resulta que ahora manda a la escuela
a los magistrados, que son los que saben de derecho. O sea, es que es una incoherencia que no hay por dónde cogerla. Vale, entonces, sí, Guillermo, escucha una cosa, pero es que lo que acabas de decir es muy interesante, se refiere a por qué estamentos e instituciones tan destacadas parece que se han equivocado, junto con los 205 diputados del PSOE, Podemos, Ciudadanos, Esquerra, Bildu, etcétera, menos el Partido Popular y Vox, que votaron en contra, junto con muy pocas abstenciones, entre ellas la del Partido Regionalista de Cantabria. ¿Por qué esta rebaja de condenas que establece esta ley la aplaudió Gallego? Bueno, una pregunta para todos. No, pero es que el Consejo de Estado. Si me terminan, sí, espera, es que quiero dejarlo muy claro. El Consejo de Estado, y apenas mereció una observación parcial del Consejo General del Poder Judicial. Lo estás diciendo tú. Es que después de todo esto que acabo de decir, en cualquier estado, en cualquier estado democrático y moderno y en el ámbito que nos movemos, esta señora estaría cesada fulminantemente. Sí, pero aparte de eso, aquí no se cesa nadie. Y si no es cesada, de motu propio debería haber dimitido si tuviera un mínimo de ética. Guillermo, te vas a ir al desierto y no te van a escuchar. Pero sí, Jesús, esto para mí también tiene muchas aristas. Yo, en principio, lo que has dicho de la Fiscalía General del Estado, claro, vivimos en un país... El Consejo de Poder Judicial. Sí, pero vivimos en un país en que... Lo ha refrendado esta ley. Pero vivimos en un país que de derecho y de medicina todo el mundo opina. Entonces, claro, de fútbol, somos vulcanólogos, epidemiólogos, es un país el que tiene las más altas cuotas de universitarios del mundo. Pero hay una cosa muy clara, la Fiscalía General del Estado no deja de ser parte en un procedimiento y la Fiscalía General del Estado no puede ir, por mucho que le diga el gobierno, en principio de la irretroactividad, perdón, de la retroactividad de la ley penal más favorable que marca nuestra Constitución y que marca el Código Penal. Pero además, fíjate, ahondando un poco en el debate y siendo un poco maquiavélico, hay unas palabras del presidente de Castilla-La Mancha, de Emiliano García Page, que a mí no se le han prestado la atención que se merece, cuando ha dicho, sin Podemos tendríamos un 40% más de votos. Claro, ¿no pensáis le interesa que esto, mucho a Page los no votos. ¿No penséis que esto está desgastando de una forma todo total y absoluta a Podemos? Y no me cabe a mí la menor duda. Yo no sé si habrá sido pensado, ¿no? Pero es muy posible que aquí el Partido Socialista salga reforzado con esto y que Podemos vaya a la baja. Entremos en esa variable, porque, como comentamos antes de venir aquí, estamos hablando de política. Pero estamos hablando del gobierno. Sí, sí. El gobierno es uno. Bueno, pero la gente como... Aunque la gente dice, es Irene Montero, Podemos, cuidado, aquí hay otro tipo de variables. Pero insisto, estamos hablando de política. A ver, una cuestión que vuelvo a plantear. ¿Por qué en el texto que revisó el Consejo de Estado y que decía textualmente pues que la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se haya impuesto las penas máximas conforme a la regulación vigente? Porque, a ver, está claro que emitieron esos informes. Pero da igual, si lo importante es que aquí alguien ha querido abandonar un malentendido, lucha contra... Pero había unos textos que se analizaron y que dieron el pero ok. Pero que da lo mismo, porque al final la gente, de verdad, Jesús, estamos ante un debate político y estas personas han creído que iban a abanderar esta lucha y hay muchísima gente que nos gusta ahora no, apoyan todo Florentino, esto. Florentino, ¿tú crees que la... Bueno, creéis, es que es una pregunta para todos. Como muchos juristas, que la ausencia de esa disposición transitoria elimina unos límites que antes sí existían para revisar este tipo de rebaja? Vamos a ver, en primer lugar, esta ley no dispone, vamos, no se ha dictado una disposición transitoria que establezca unos parámetros que impidiesen en su caso la rebaja de las penas. Por lo tanto... Es que tampoco puede, porque... Pero bueno, vamos por ir por partes. Y luego hay una cuestión muy clara, es que lo que se pretende con una ley, o sea, con una disposición transitoria, es limitar la capacidad de decisión de los jueces precisamente respecto a ese particular de poder reducir las penas de los ya enjuiciados y penados, ¿no? Entonces, tenemos que tener presente lo que se pretende con las propias disposiciones transitorias, que no es ni más ni menos que regular durante un tiempo de tránsito de una ley a otra esas circunstancias peculiares que se presentan durante un tiempo determinado y no más. Entonces, querer aplicar los efectos de una disposición transitoria de hace años, por ejemplo, del 95 o de la última reforma que hubiera, que yo no recuerdo de memoria cuál fuese, la del Código Penal, y que de algún tipo de pena que se viese afectada, ¿no?, por una modificación de este tipo,
no puede tener, a mi criterio, una cabida, un exceso de cabida con una legislación actual que no ha previsto precisamente... Vale. Que no ha previsto precisamente esa forma de regulación para impedir esa rebaja. Pero, y, en todo caso, los jueces se someten al imperio de la ley en exclusiva. Y son ellos, y no nosotros ni nadie, los que interpretan y aplican la ley. Pues por lo ahora, tanto, yo vuelvo a insistir y termino con ello, sí. En que en tanto en cuanto no se aborde ni se acometa la resolución que corresponda caso por caso, estamos hablando en el vacío, estamos dando opiniones, bueno, que no sabemos qué va. Jesús, te digo una cosa, que nosotros, yo me muevo en el ámbito de Madrid, y por los mentideros de Madrid se dice que el Tribunal Supremo no va a tocar absolutamente nada, porque no puede hacer absolutamente claro, nada. No, que no le dejen ese muerto, porque ya te digo que se comenta, y Madrid no deja de ser un pueblo donde todos nos conocemos, Supremo, Audiencia sí. Nacional, Plaza Castilla, el Tribunal Supremo. Claro, tú estás todos los días en el juzgado. El Tribunal Supremo no va a tocar nada. Bueno, pero... os lo voy a preguntar ahora, vamos a publicidad rápidamente, vamos a escuchar José María, a Guillermo, a Florentino y a Javier, porque estoy viendo que la solución no está clara, porque estamos conociendo los casos de delincuentes sexuales que ya han sido beneficiados, ¿eh? O incluso, no sé si van a ser algunos escarcelados. ¿Ha habido algún escarcelado? Como ha dicho José María antes, ¿y qué pero pasa? ¿Algún escarcelado ha habido, sí, Javier? Sí, claro, claro. ¿Y qué pasa, o sea, con aquellos que con esta nueva ley han bueno, cumplido más? Al final, bueno, lo vamos a tener que pagar. Es que una información claro, que tengo... Que se llama responsabilidad. A ver, un momento, que tenemos que ir a publicidad, pero digo, para adelantarlo de lo que vamos a hablar luego, hay un goteo incesante, ahora mismo, sobre el Código Penal. Y la Fiscalía anuncia lo que hemos dicho, lo dijo ayer, que está estudiando el tema. Que los jueces, hay un goteo incesante de peticiones, de excarcelaciones y de rebaja de penas. Sí, nuestro despacho ya todos los días. Días. ¿Me permites un y, pequeño... Espera un momentito. Y digo, los jueces no paran de decir que no están unificando criterios tampoco. Y está por ver, como dice aquí Gallego, que el Tribunal Supremo aplique la nueva norma a alguno de los múltiples casos de delitos sexuales que está estudiando cada semana. Es una frase. Vamos a ver. Una frase solo, por favor. Sí, me están pidiendo que vayamos. Creo, sinceramente, que aquí no estamos yendo quizá demasiado al campo jurídico, cuando lo que, como apuntaba pues Javier, si lo que estamos estoy tratando, pidiendo. Sí, es más... el campo político y de actualidad. Venga. Y está muy clara una cosa, si nos vemos en estas es porque alguien ha metido la pata hasta el corvejón. Pues señores, y que hace las cosas le muy voy mal. A preguntar enseguida más cosas, y si quieren que esta ley que se atribuye Irene Montero, la ministra de Podemos, al final del todo, comportará la revisión de condenas. Enseguida aquí en El Braserillo. Seguimos en la noche del Braserillo, hablando con Guillermo Muñoz Flores, José María San Román, con Javier Gallego y con Florentino Delgado. Bueno, pues cuatro personas que saben mucho, porque son abogados, juristas de derecho, y que están dando y haciendo su valoración. Yo les quiero preguntar ya lo que está en la calle, que me digan, porque, repito, está clara, porque estamos conociendo que la cosa no está clara, vamos, pero que estamos conociendo los casos de delincuentes sexuales beneficiados, que siguen formando, pues lo que antes decía, ese goteo incesante encima del Código Penal, sus abogados, la Fiscalía anuncia que está estudiando el tema, pero sus abogados piden incluso excarcelación de alguno. Repito, los jueces no están unificando criterios, y está por ver lo que diga el Tribunal Supremo, que según Gallego dice que en este caso no se va a pronunciar. Esos casos sexuales, de agresiones sexuales, que el Supremo estudia cada semana, José María San Román, ¿creéis que esta ley que se atribuye, repito, a la ministra, a Irene Montero, a la ministra de Igualdad, a la ministra de Podemos, al final del todo, comportará la revisión de condenas? Es que ya han revisado condenas. ¿Y más todavía? A mí me consta ya... Ahí está, 500 casos. A mí me consta. Ahora mismo, de vistos hace un rato antes de entrar aquí, he puesto en Madrid, creo que hay 5 o 6 ya. Hay una en Segovia, hay otra en Orense, hay otra en Andalucía, no sé dónde. O sea, ya ha habido un montón. O sea, automáticamente los abogados, y es que es lo que tienen que hacer, los abogados de los condenados ya tienen, o sea, su obligación deontológica, pedir esa a raíz de esa rebaja de la pena, pedir la excarcelación si procede. ¿Y una mujer que ha sufrido violencia sexual por uno de estos, es el tema, que va a salir a la calle? Es que ese es el tema. ¿Cómo va a vivir a partir de ahora? Es que ese es el tema. Es que a mí una persona, por cuestiones profesionales, me lo decía. Dice, es que yo sé que ahora esta persona va a salir a la calle,
sabe dónde vivo, sabe dónde trabajo, sabe la vida que hago. ¿Que ocurriría igual con las penas más amplias? De acuerdo. Pero hay que pensar otra cosa. Esa mujer ha sido víctima de una agresión sexual. El caso en particular que yo estoy poniendo es de una persona que tenía su pena máxima en el límite máximo anterior y ahora la pena máxima él ya la ha cumplido con un exceso. Es decir, hay un margen de X meses, no sé si son 10 o 12 meses, que ha cumplido de exceso. Eso lo ha apuntado antes el amigo Florentino, eso se llama responsabilidad patrimonial de la administración pública. Eso significa que el Estado va a tener que encima que indemnizar a esos señores. Guillermo, ¿va a tener que pagar? ¿Va a tener que pagar el Estado? Yo pienso... Bueno, todos nosotros. No, que lo pague el Estado. Pienso que el abogado defensor, el que le haya llevado el caso, va a pedirle ese dinero por el exceso de condena. Es decir, otra cosa es que los jueces lo concedan, pero cabe la posibilidad de que eso se pita. Deberían concederlo. Un caso concreto, yo quiero ponerme en la piel de esa chica de la manada, debe estar sufriendo otra condena con esto. ¿Quién ha pensado en ella? Esa pobre chica, a la hora de redactar porque esto. Uno de los condenados, salía hoy, ha pedido ya una reducción de la condena. Sí. Para esta chica de la manada, esto está siendo una doble condena. Es que vuelve a ser protagonista. Claro, no, imagina. O sea, vuelve a tener ese anonimato que la pobre mujer estaba buscando. Nosotros hemos tenido en el despacho chicas que han sufrido y es que las mata de por vida. Yo quiero ponerme en el pellejo de esa chica y debe estar sufriendo otra segunda condena. ¿Pero sabes lo que pasa? ¿Esta chica quién la va a amparar? Y como dice, es que ahora mismo, si un juez no aplica, estaría prevaricando. Y si un abogado, José María, Florentino, yo, Guillermo, no lo hacemos, estaríamos cumpliendo incumpliendo nuestra obligación. Ahora, y un juez estaría prevaricando. Florentino va a entrar en un aspecto político, pero ¿cómo se ha defendido Podemos? Porque tenemos que escuchar a todo el mundo. Pues Isa Serra es la portavoz de Podemos en el Congreso y ha explicado o ha intentado explicar, lo van a comprobar, por qué la ley para ella y para su grupo político está inmaculada, está perfecta. Isa Serra, escúchenla. Es una ley sólida, es una propuesta penal que es sólida y que incorpora todas las penas, digamos, la penología que marcó el Ministerio de Justicia. Es una ley que se ha llevado a cabo, se ha tramitado durante más de 2 años y medio por parte del conjunto del Gobierno de coalición. Han participado diferentes ministerios, han participado, como saben, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, y lo que estamos viviendo en estos días es una avalancha mediática. Es una avalancha mediática contra el Ministerio de Igualdad y es una avalancha mediática contra los avances feministas que están consiguiendo el Gobierno de coalición, y por tanto creo que es una campaña política que consiste en un montón de desinformación, de bulos y de mentiras respecto a, digamos, lo que está sucediendo con esas revisiones de penas. Al principio se decía que el problema estaba en la bajada de las penas máximas, cuando se mostró que no, porque la ley no baja las penas máximas. Se insistió en que faltaba una disposición transitoria, cuando se ve que no, porque hay jurisprudencia de sobra por parte del Tribunal Supremo y en el Código Penal la disposición transitoria quinta, se dice que lo que pasa es un problema de comunicación política por parte del Ministerio de Igualdad a la hora de cuestionar lo que son la actitud y la aplicación incorrecta por parte de los jueces en nuestro país. Es una evidencia que en nuestro país se necesita avanzar en la formación de los jueces en la perspectiva de género. Estos cuatro señores que están aquí dicen todos, los tenían que haber visto mientras estaba emitiendo este vídeo de Isa Serra, coportavoz, el otro es Echenique, coportavoz de Podemos. ¿Veredicto del señor San Román? Mentira, ¿no? Mentira. Es mentira. Guillermo dice que mentira y Javier dice que mentira. La verdad, evidente, claramente. Vamos. Yo la oigo y, sinceramente, me da vergüenza ajena. Escuchar, no sabe ni explicar. Cuatro pinceladas. Y, por cierto, perdona, ha dicho, no, es que esta ley ha estado 2 años preparándose. Ya, pero si 2 años que son garrafales de gente inútil, que no ha tenido criterio. A mí me causa vergüenza ajena por lo siguiente. Pinceladas, recapitulando. Vamos a ver, uno, si la ley es buena, es mérito suyo. Claro. Y presumiendo que va a sentar las bases, que es pionera en Europa, no sé qué. Bueno, ahora bien, se les ha torcido y entonces ya es culpa del Ministerio de Justicia, que es el que define el tipo del delito, del Consejo de no sé qué. Culpa
a aquellos órganos institucionales que han informado en contra y no se les ha hecho caso, como el Consejo de Estado o el Consejo General de Poder Judicial, que lo ha dicho claramente, manda a formar a los jueces, pero indocumentada, fórmate tú. De verdad, yo no tengo ya respeto por quien no se tiene respeto a sí misma. Yo no sería capaz de aceptar un cargo de secretario de Estado en mi vida antes porque me consideraba falto de preparación. Pero es que yo mi currículum se lo tiro encima de la mesa a cualquiera de estos pelanas. Y no es que me crezca, es que me da vergüenza ajena que estas señoras nos representen. Es mentira todo lo que ha dicho. Es vergüenza ajena. Luego hay una cuestión que quería cerrar con ello muy claro. Responsabilidad. Pero si es que estos señores llevan en el carnet de identidad intocables. O sea, no tienen responsabilidad patrimonial, no tienen responsabilidad política porque no dimiten, no tienen responsabilidad penal porque nadie se va contra ellos, se querella contra ellos y les pide responsabilidad como los posibles perjudicados que ahora se vean en la situación que vosotros mismos habéis estado citando antes por la liberación de unos señores que han sido condenados por un delito y que salen antes de lo debido. Por lo menos antes no podían salir, como consecuencia de esta ley que ellos han sacado adelante, ¿no? No puede ser entonces que no haya ningún tipo de responsabilidad, pero ningún tipo. Entonces, ¿para qué estamos? Todo el mundo es responsable menos ellos. Guillermo, qué fácil es el político. Yo ratificando lo que acabo de oír de Florentino, que lo ha dicho perfectamente, es que hay un concepto que antiguamente se decía que uno era analfabeto cuando no sabía leer y escribir. Pues ese concepto de analfabeto, yo creo que trasladado a la sociedad que tenemos en estos momentos, hay muchos tipos de analfabetos. Esta señora que acaba de darnos la perorata que acabamos de escuchar es, en mi opinión, una auténtica analfabeta en derecho y en interpretación de la ley. Es decir, no tiene ni idea, porque lo que acaba de decir es una auténtica burrada. Pero una auténtica burrada, porque quien interpreta las leyes son, ya se ha dicho aquí, son los tribunales, son los jueces, son los magistrados. Entonces, si con esa ley que es tan perfecta, como ella dice, ya hay delincuentes que están en la calle por aplicación de la misma, ¿cómo puede decir semejante barbaridad? Gallego, tú ves aquí, lo has dicho al principio antes de entrar en el plató, ¿no? El componente es político total. Total, absolutamente. A mí no me cabe la... Lo de la sedición que vamos a hablar ahora. Sí, efectivamente. Aquí se trata de hacer política. A mí me parece que política malvada, pero al fin y al cabo estamos ante un debate político y con muchas aristas. Insisto, recordemos las palabras de Emiliano, Podemos, porque yo pienso que al final lo que se le va a quedar a la sociedad es que esto ha sido como una ley elaborada por Podemos y demás, y veremos a qué consecuencias políticas tiene eso, pero no estoy convencidísimo de ello. Por cierto, pero también hablamos de unas consecuencias que no las tienen. Claro. O sea, ya. Consecuencias que no se llevan a la práctica. ¿Quién ha votado las leyes? Las hace el Parlamento. ¿Quién ha hecho la proposición de ley y ha elaborado el texto? Es cierto que ha sido el Ministerio de Igualdad, pero hay unos corresponsables muy importantes, que son el Gobierno, que le ha dado el visto bueno, y los diputados que han apoyado esta ley. Por lo tanto, van automatizados, así de claro. Por lo van tanto, a votar pues, con el corresponsables. Dedo y pues según Gabriel Rufián, ni Florentino, ni Guillermo, ni Javier, ni ningún abogado de España, ningún jurista de España tiene razón. Ha dicho el portavoz de Esquerra Republicana, lo afirmó en medio de la polémica, y que entre Irene Montero, dijo textualmente en un tuit, en Twitter, que entre Irene Montero y unos jueces capciosos y unos abogados desalmados, tenía meridianamente claro con quién va. Y tú escribiste una columna en la tribuna esta misma semana. Sobre yo le mandaría que le defendiera déjale. Que ellos defienden. A ver, que le defienda alguno. Que le defienda uno de esos. Venga, ver, que defienda. Claro. El tema de Rufián. Así, mira, vamos a ver. Primero, ahora cuando yo me estoy preguntando una cosa. Aquí, a mí este país me parece muy cainita en muchas cosas. Y muy maniqueo en muchas cosas. Y es el mejor, y creo que somos el mejor país del mundo. Con todo y con eso, ¿eh? Y con lo mal que dicen estamos. Dicen que somos el más rico del mundo, tío. Mira, primero, este señor, o lo que sea, el tal Rufián, el personaje rufianesco este, porque no es otra cosa que un personajillo rufianesco, tiene el valor de decir que los abogados somos unos desalmados y los jueces son unos capciosos. Vamos a ver. Cosa seria. ¿No es capcioso el pasarse por el arco del triunfo la legislación para conseguir, y al Poder Judicial para conseguir, que indulten a sus amiguitos
catalanes, uno. Pero escucha, estoy haciendo un argumento general. Sí, sí. ¿Eh? Estoy haciendo un argumento, vamos por partes. Uno, ¿no es desalmado votar a favor de una norma que ha hecho lo que Javier y yo hemos dicho antes? Que ahora hay personas en la calle que probablemente, porque además hay determinados delitos, por ejemplo, los de libertad sexual en algunos casos, que los cometen personas que por mucha cárcel que tengan los van a volver a cometer otra vez. Como en Francia. Porque no dejan de ser personas enfermas, mentales. Lo van, ¿vale?, a volver a hacer eso otra vez. Sí, sí. Y luego otra cosa fundamental. A mí me hace mucha gracia que según quien habla, y creo que lo he dicho ya una vez, según quien habla, o nos callamos o sube el pan. ¿Dónde están ahora los manifestantes de la igualdad? ¿Dónde están? Sí, la de Morado. ¿Dónde están las pancartas? No, no las de Morado. En general, los manifestantes de la igualdad. ¿Dónde están las pancartas ahora? Sí. ¿Dónde están los colectivos de mujeres sí y de hombres sí sí diciendo que han bajado las penas? Porque el cuadro penológico, bajar el cuadro penológico, lo único que significa, y eso es una, esto es una interpretación jurídica que hago yo aquí mismo, es que el derecho de un país y, por tanto, el Estado, porque los delitos no se nos olvide que son públicos, salvo injurias y calumnias, significa que el Estado minusvalora la responsabilidad y las consecuencias de cometer determinados delitos. Buena pregunta. Y además, escucha, y además, y perdona que te interrumpa y termino, y además vuelvo a repetir lo mismo, como lo que ha dicho Florentino, como lo que esta mujer ha dicho, que la ley es una norma sólida y perfecta, vale. Lo que han hecho ellos es perfecto, pero efectivamente, dice el Ministerio de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Fiscales, todo el mundo está equivocado, menos ellos, que son, ahora son abogados por la ciencia, juristas por la ciencia infusa. Vale, yo digo una cosa, si la norma es tan perfecta de verdad, ¿cómo es posible que haya generado un debate de tal calibre como este, que lo único que hemos conseguido ha sido poner patas arriba todo el orden jurisdiccional? ¿Le interesa a Pedro Sánchez para que nos hable de él? Política, como diría Javier. Pero en Castilla-La Mancha, donde estamos, en el gobierno de Castilla-La Mancha, no ha sentado nada bien la puesta en marcha de la ley con estas modificaciones y las consecuencias que ha tenido. La crítica viene desde una comunidad, esta concretamente, desde una consejería. Señores, que tienen puestas en marcha políticas que favorecen a las víctimas de violencia de género. Se ha anunciado esta misma semana pasada una importante inversión, una más, en los programas de acogida a estas víctimas. Y parece como que el trabajo que se hace, no solo desde Castilla-La Mancha, sino también desde otras autonomías en este país, en este aspecto, para luchar y proteger a las víctimas, pues lo ha echado por tierra esta ley, que ya tuvo un aviso desde esta comunidad por parte precisamente de la titular de esta Consejería de Igualdad y portavoz de Gobierno, Castelo Manchego, que hacía una petición hace unos días y una reflexión a la ministra Montero. Blanca Fernández es la consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha. Ya nos han llegado noticias de que se ha revisado la primera sentencia y se ha rebajado la primera sentencia. No sabremos si habrá más, pero se le ha reducido la sentencia a una agresión sexual en aplicación de la ley del sí es sí en un año. Vuelvo a reiterar mi petición a la ministra, y además lo hago con el corazón en la mano y pidiendo reflexión profunda. Hay que reaccionar. Hay que reaccionar primero porque no podemos consentir que ningún violador se beneficie de esta norma, que ningún agresor sexual se beneficie, que sigamos perjudicando a las víctimas. Lo que se ha hecho con esta ley, en términos generales, que es una magnífica ley, es afrontar la violencia sexual desde una perspectiva integral. Pero en algunos supuestos se han rebajado las penas mínimas, incluso también en algunos supuestos las máximas. Y esto merece la pena ser revisado, porque nadie quiere en este país que se le rebajen las penas a los violadores. Y desde luego la ministra tampoco, y el Gobierno de España tampoco. Y si estamos de acuerdo en eso, por favor, vamos a hacerlo cuanto antes, porque es una magnífica ley, no pasa nada por modificar una parte, simplemente lo que se alude a las penas, y dejar el resto de la ley, porque sinceramente es, desde el punto de vista político, un borrón con una magnífica ley, y desde el punto de vista de las víctimas, que es lo que más nos tiene que preocupar, una nueva revictimización que yo creo que no se merecen.
que no se merecen, claro. Magnífica, pero... Es una buena ley, sí, pero... Es una contradicción. Pero que es un borrón también, Javier. Pero es una contradicción en sí misma. Escucha, que se pongan, decían... Yo creo que me parece que Castilla-La Mancha se están personando ya como acusación popular en los delitos de violencia de género. Uh-huh. En los delitos de agresión sexual y demás. Sí. ¿Vale? De acuerdo, muy bien lo que ha dicho Blanca Fernández. Perfecto, vale, pues que se personen también como acusación popular la Junta en los recursos que hagan las víctimas ante este asunto. Perdona, María, y políticamente que no voten a favor. O es que todos son tontos. Los diputados que representan a Castilla-La Mancha, eso no depende de ellos. No se te olvide que esta señora depende de Castilla-La Mancha. Bueno, ya, pero cuando hablamos de los 205 votos favorables para la aprobación de la ley, ¿dónde estaban todos ellos? Sí, esta ley partía de Castilla-La Mancha. Pensando en las musarañas, ninguno de ellos informa. Ellos que piden que se formen a los jueces antes de votar... Oye, por favor, porque estamos hablando de 600, 700 asesores entre presidencia y ministerios. Por favor. Esos señores cobran todos. ¿Para qué están los funcionarios públicos que son los que hacen los informes? ¿Para qué están los organismos institucionales que hacen los informes y son desoídos? Por cierto, se está advirtiendo que agredir a un animal tiene la misma pena que agredir. Ahora hablamos de ello también. Guillermo, venga, te escucho. 30 segundos. Al hilo de lo que acabas de decir de Rufián, me he molestado en buscar lo que significa etimológicamente. Os lo voy a leer porque es muy curioso. Dice, la palabra Rufián viene del italiano donde significa chulo. Cafiche, o sea, protector de prostituta. Otra versión dice que el italiano lo tomó del germánico raud, que significa duro, áspero, tosco, que a su vez sería una voz onomatopéyica del sonido que hace un hombre al gruñir. Pero no te metas con todos los rufianes que hay en España, que hay mucha gente que se apellida de rufián y que no me refiero como al este. Que ha dicho eso. Por cierto, compañero, he echado un poco de menos también el apoyo de los colegios de abogados a estas palabras de rufián, llamándonos desalmados. Yo mismo ya he hablado. El colegio de abogados no ha hecho absolutamente nada. Digo el de Madrid, los demás no lo sé. Yo dirigí un correo electrónico con mi cuenta profesional, lo he dirigido a un miembro del Consejo General de la Abogacía solicitándole que no lo van a hacer. Yo soy un don nadie. Puta, parece que se avecina un cuotazo. Una rectificación. O que se haga la dimisión ese señor. Bueno, señores. Es que ¿quién se atreve a ofender a los operadores jurídicos? Es que ya estamos en lo mismo otra vez. Esto es una democracia. Esto es una democracia. Es lo mismo. ¿Por qué no le metéis un puro? Pero vamos a ver que esto no es una democracia. Esto no es una democracia real. Los operadores jurídicos que tenemos que defender la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político de la Constitución. Nosotros tenemos que defenderlo. Sí, sí. Nosotros en los tribunales todos los días. Y tiene que venir el gobierno, el poder ejecutivo, a decir que el judicial y que los operadores jurídicos somos unos desalmados, unos caciosos. No te preocupes, que esta polémica... Señores, Florentino, déjame, por favor. Está en el poder legislativo. Por favor, que tenemos que ir avanzando. No te preocupes, que ni el Mundial... Pero él representa ni el mundial, también a esto. Ni una nevada, con ellos. Ni esta polémica van a esconder entre la niebla este asunto, ni el que viene luego después, porque en las últimas semanas hemos escuchado bastantes valoraciones al respecto y nos quedamos pues con las más cercanas. Otra vez, muy intenso en sus críticas ha estado y sigue estando el presidente Castilla-La Mancha. Dicen que el PSOE no es una voz única, que hay muchas sensibilidades, pues la mayoría... A la mayoría yo creo que nos parece que la única voz y única voz en contra de estas decisiones no es otra que la de Emiliano García Page. Y él se defiende muy bien, yo no soy quien para defenderle, ¿no? El presidente de Castilla-La Mancha, que al respecto de todo lo que está rodeando y en la línea de su portavoz Blanca Fernández, entre otras muchas cosas, dijo esto. Yo lo que le quiero decir a los responsables de la gestión, a los responsables del gobierno, es que la soberbia... También la soberbia ideológica, la que cava trincheras ideológicas por cualquier tema, no termina siendo solución. No lo es. Que si hay algún ajuste que hacer, que si hay que reconocer un error, todo el mundo nos podemos equivocar. No puede pasar que haya gente que piensa que los errores siempre son de los demás. Bueno, puede haber habido un problema de matiz, pues ese matiz o esa coma o esa tilde que le falta a la ley... Conviene ponérsela, cuanto antes mejor, con humildad, con normalidad. Nadie discute el fondo. Si ha habido un problema de interpretación, habiendo como había avisos del Consejo General del Poder Judicial, y tengo que decir, de los servicios de algunos
autonomías que también avisaron del riesgo, entre otros la nuestra, que avisó de que podía malinterpretarse o confundirse la gestión de esta ley, que va bien intencionada, pero que tiene que definirse sin discusión semántica. Si hay algún problema de interpretación o semántico en la ley o de ajuste, cuanto antes mejor. Lo que está claro es que, bueno, aunque no ha ejercido, Page, García Page también es abogado, licenciado en Derecho, ¿no? Lo que está claro es que Irene Montero, pues lo estamos escuchando todos los días y también en esta tertulia, no ha estado preparada, a mi juicio, a mi entender también, para este cargo, que legisla, como estamos comprobando, para sus intereses, para sus votos, lo que presumiblemente les va a costar votos claramente a los miembros del gobierno de coalición y a todos los que están conviviendo en esa ideología, ¿no? Pero es que parece que a Pedro Sánchez le da igual los daños colaterales que sufra incluso su partido en las próximas elecciones. Le da exactamente igual como a Rufián, que va a lo suyo. Hay muchos socialistas a los que esta ley no les gusta, esta ley no la comparten. La misma portavoz del gobierno, la hemos escuchado, Castilla-La Mancha, el mismo presidente de Castilla-La Mancha, le hemos escuchado, militantes socialistas. Pero oigan, ellos sabrán cómo tienen que resolverlo en su casa, porque se tienen que defender de esos ataques incluso internos, de ese sí es sí eslogan de Irene Montero que ha provocado una crisis más del gobierno y un malestar absoluto en jueces, en abogados y en la propia ciudadanía. A los jueces y abogados les están insultando permanentemente. Pues no es no. Están haciendo su trabajo, como dice aquí San Román. Así no. ¿Se está acordando alguien, vuelvo a preguntar, de ese gobierno de coalición que hace aguas de las víctimas? Porque parece que se están acordando de unos 500 delincuentes sexuales que podrían salir beneficiados. Y claro, como dicen los jueces, Podemos y el gobierno quieren podemitas con toga que sean su correa de transmisión. Si ustedes analizan lo que ha pasado, se darán cuenta que en todo esto ha existido mucha improvisación. La improvisación al no contestar, la improvisación a poner en marcha la ley rápidamente, la improvisación del gobierno y la propia improvisación del Ministerio de Igualdad a la hora de responder. La improvisación en cuanto a lo de la ley de la sedición que ahora vamos a abordar, también nos está dando ese escenario, que nadie contesta, que nadie del gobierno sale, que Pedro Sánchez está callado. ¿Y sabe lo que ocurre con esta improvisación que todos practicamos, por cierto? Porque todos los seres humanos improvisamos, todos. Pues que nosotros no somos gobierno y que cuando los que gobiernan improvisan, señores, suele haber consecuencias. Enseguida volvemos aquí en el Brasilillo. Llegamos al ecuador de este braserillo en esta semana de noviembre. Bueno, al igual que se ha abierto una puerta, un resquicio a los condenados, a los acusados, a los presos por delitos sexuales, se está abriendo, el gobierno está abriendo, ha abierto una puerta también a los condenados, a los delincuentes que hayan infringido el delito de sedición en España. Pero es que se puede abrir la puerta a los malversadores. Y ustedes dirán, bueno, eso es lo que puede pasar. Pues les recuerdo que también se reformó el asunto de los indultos, que no se contemplaba, y los que pidieron la independencia, los presos del Procés, están en la calle. Hoy nos hemos desayunado con otra reforma de la Ley de Bienestar Animal, que castigaría igual a una persona que agrede a un animal que el que agrede a una mujer. Pregunto, ¿debe estar castigado de igual manera maltratar a un animal? Yo tengo en casa animales, tengo perros. ¿Que a una persona? Esto da para otro programa, ¿eh? Es una barbaridad. Es que cada día, esto es una barbaridad, dice aquí el abogado. Bueno, pero ese es otro debate más que analizaremos. Otro lío más, otra polémica más. Lo de la sedición. De la ley animal. A ver, un momentito, no hagáis conversación. Pero yo sé que os sorprende, Guillermo. Otra polémica más, lo de la sedición. Otra reforma del delito de sedición que no se han escondido ni el presidente Pedro Sánchez ni los ministros del PSOE, obviamente sus socios del gobierno tampoco, socios de coalición, encantados porque lo promulgan.
y que tiene todos los visos de ser una reforma ad hoc, una reforma a medida, a petición. Dicen desde el Gobierno que la pacificación, la tranquilidad que reina hoy en Cataluña, Javier Gallego, es debida a esta toma de decisiones por parte del Gobierno socialista. Ellos lo interpretan así, pero la oposición, muchos medios, analistas, juristas, lo interpretan como bajada de pantalones del Gobierno, sumisión a los independentistas y reforma de leyes a medida para que Sánchez se mantenga en el poder. Te pregunto, y os pregunto a los cuatro como experto, empiezo por ti, ¿es una reforma a medida la ley, esta reforma de la ley de sedición, es una reforma ad hoc, una ley que beneficia a los grupos políticos que apoyan al Gobierno? Está clarísimo, pues Jesús. Está. Vamos a aclarar. Ahora me la interpreta. Venga. No, está clarísimo. Además, va acompañada de lo que tú has dicho del delito de malversación, que quieren hacer dos tipos de delito, como si hubiesen malversadores buenos y malversadores malos. Es decir, aquel funcionario que se queda con el dinero o aquel que sin quedarse con el dinero, por ejemplo, caso Griñán está condenado, pues, hombre, tiene una justificación que no es. No, como malversadores de primera y de segunda. Pero evidentemente está claro que es una reforma. A medida. Dirigida ad hoc para salvaguardar los intereses de sus socios. ¿Y por qué políticos? ¿Y por qué crees que se hace tan descaradamente de cara a todo el mundo? ¿De cara a la opinión pública? Bueno, si es que ya se utilizan las instituciones de esta manera. Pero ya nos hemos olvidado de los indultos, ya nos hemos olvidado de es todo. Es que los he vuelto a recordar, es que la gente no. Yo los recuerdo. Bueno, porque además ellos no se han escondido nunca. Nuestro apoyo está basado en esto y finalmente en un referéndum. ¿Pero se ha pacificado entonces en Cataluña? Porque eso es lo que achacan. Es decir, todo esto es que hay una normalidad ahora mismo en Cataluña, no están las tanquetas en la calle, no tienen que ir, como ellos dicen, los piolines, con esa falta de respeto a las fuerzas de seguridad del Estado. El CIR nos está hablando de que hay encuestas que es verdad que el sentimiento independentista se ha rebajado y se lo achacan a ellos. Yo no sé hasta qué punto eso es verdad o es mentira, pero está muy claro que toda esta reforma, que luego ocurre lo que ocurre. Se lo ha dicho el CIS, mal asunto. Ocurre lo que ocurre, como hemos visto del CSI, pues dará lugar a que luego por esta vía, pues otro tipo de condenados por Gürtel, por otro tipo de... Ahora entramos en eso, pues, que eso es interesante. Bueno, a ver, por cierto, desde Europa ha llegado un mensaje en las últimas horas que ha dicho que derogar la sedición, Consejo de Europa, envía a Europa una mala señal. Derogar la sedición en España envía a Europa una mala señal. Claro, porque puede haber repetición. Y además, Europa es un proyecto inconcluso, lo hemos visto con Ucrania. Hay muchas nacionalidades que esto cualquier día va a explotar y esto ni se soluciona la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente esto da alas a que sigamos aquí con los nacionalismos, etcétera. Florentino Delgado, abogado, ¿qué implicaciones y consecuencias tendría esta reforma? ¿Tiene ya esta reforma del delito de sedición? A ver, explícalo. Bueno, las consecuencias las tenemos a la vista. Tú mismo acabas de decir que no se ocultan, que lo hacen de manera descarada. Vale. ¿Pero qué consecuencias colaterales trae esto? ¿Colaterales? Porque pues, esto es una ley para todo el Estado. Yo veo una desde la ciudadanía, que me interesa hablar también como ciudadano. Vamos a ver, la pérdida de confianza absoluta en las instituciones. Eso vaya por delante. O sea, el ciudadano de a pie está viendo no que se un señor que sea que tenga cargo político, que sea una autoridad, que desempeñe una función pública, etcétera, coño, acaba sin estar penalizado, y si le penalizan acaba siendo indultado o se acaba modificando la ley de manera que lo que antes era un delito no lo sea y en consecuencia se despenaliza toda su actividad y su conducta. Como ha dicho y ha apuntado muy bien Javier, parece que quisieran hacer dos tipos de tipología del delito, el bueno y el malo, como si el bueno fuese aquel en el que se dispone de actos, se ejecutan actos que tienen menos consecuencias perniciosas para la sociedad que otros o para el bien común. Por ejemplo, quedarse con el dinero, por avanzar un poco la cuestión de la malversación, con un destino para mantenerse en el poder o eternizarse en el poder, que eso se disimula muy bien, no se percibe de inmediato, pues parece que no causa ningún daño, pero se está beneficiando a lo mejor cientos o miles de personas y de familias y de grupos, porque están desviando un dinero que es público para una finalidad particular de ese grupo y los demás parece que no nos enteramos, mientras que si otro se queda con el dinero para un fin propio, desviándolo del destino común, ese es el delito malo. Hombre, digo yo que las dos cosas que cambian el fin previsto,
del fin previsto, digamos, por la norma o por la actividad que tiene por objeto una determinada actividad y consecuencia, uh-huh. es el mismo, debe tener pero la misma. Eso va a beneficiar a todo tipo de ideología política, porque claro. Los ERE, Gürtel, etc. Voy a ir a la consecuencia que me ha preguntado. Hay mucha gente. Esa es la consecuencia final. Y sin darse cuenta, o sí, sin importarles, como se ha dicho antes, que no le importaba al rufián, resulta que se beneficia a todo el mundo, incluso claro. aunque sean sus contrarios. A ver, y no les importa. Por cierto, que según los fiscales, lo hemos leído esta mañana, en varios periódicos, no es cierto que la Unión Europea exija su reforma. Pues no es cierto. No es cierto, ¿verdad? No, y además, ¿sabes por qué no es cierto? Porque, por ejemplo, Alemania, el Código Penal alemán, que es un ejemplo en algunas cosas, porque Alemania afortunadamente conserva todavía... una técnica jurídica, puedo estar más de acuerdo o no con determinadas determinada normativa, con una técnica jurídica bastante razonable, ¿no? Que además la hereda de los grandes maestros del derecho, muchos de ellos alemanes, de la filosofía del derecho y por tanto del derecho penal. Alemania tiene el delito, no lo llama sedición, lo llama alta traición. Desde 10 años hasta cadena perpetua. Cadena perpetua. Hay que pensar una cosa, ¿por qué es una mala señal y un punto negativo para el Estado, para cualquier Estado, rebajar la sedición? Lo he dicho antes, un delito es público, salvo injurias y calumnias. Por tanto, en la teoría jurídico-penal lo que se dice es que todo delito, al ser público, el agraviado es el Estado. Uh-huh. Aparte del particular o de los particulares, es el Estado, es el agraviado, primero. Segundo, uno de los fundamentos esenciales del Estado de Derecho y de cualquier Estado, digamos, moderno, de cualquier Estado como lo que Europa nos pide, moderno. Es territorio, población y soberanía. ¿No es punible acaso el hecho de querer rupturar los tres elementos fundamentales? Porque la sedición implica romper el territorio, implica dividir a la población e implica poner en cuestión la soberanía de un Estado dominante y de un Estado sirviente, lo llamo como los predios, porque al final acaba siendo uno sirviente del otro. O sea, la Unión Europea no obliga a bajar las penas, no obliga a bajar las penas. Y no lo va a obligar nunca, porque además a la Unión Europea no le interesa la sedición en ninguno de sus estados. No, claro. Porque lo que quieren son estados fuertes. Achica el territorio. Achica. De hecho, cuando en la época de Artur Mas estaba todo el tema de empezar ya en serio con lo de romper el referéndum y demás Cataluña, Europa ya avisó. Y dijeron, si Cataluña se independiza de España, que no cuenten con y nosotros. Y además muy significativo que se ha demostrado que los servicios secretos rusos estuvieron influenciando en el proceso de independencia precisamente para debilitar Europa, que es el auténtico objetivo de Rusia, partir y debilitar Europa. Quiero decir que esto tiene, como muy bien dice aquí José María, tiene una trascendencia mucho más allá de lo que es la economía de aquí, digo, la política nacional. Pero es que acaba de decir una cosa, lo de dividir. Ha dicho la palabra, ha mencionado la palabra, José María, dividir, ¿no? Todos estamos un poco sorprendidos, incluso mosqueados, ¿no? Y cabreados con estas imágenes que se han difundido del día 20 de noviembre, hoy es 22 de noviembre, del pasado domingo, pues cuando unos señores se manifestaron cara al sol en Madrid, ¿no? Y no nos gusta llegar a esas imágenes que parecen de otro tiempo, no nos gustan, por lo menos a mí no me gusta, como tampoco me gusta lo que pasó, cómo se ha calentado desde otros sectores políticos de la izquierda más radical en España, porque lo que está aconteciendo, lo que está pasando en España es que se está polarizando y es que se está dividiendo a la sociedad. Mira, el otro día me lo decía... Es que esas imágenes de los chavales de 14 años cantando el carasol, que no habían nacido que no eran ni proyecto. Mira, me lo decía, pero ojo, que esa es la contestación a lo que está ocurriendo por la izquierda de este país, podemita, radical, calentando, dividiendo, memoria histórica, memoria democrática, todo eso está, creo que estoy dando una reflexión compartida. El otro día me lo decía un empresario iberoamericano que vino aquí a Madrid, con el que estuvimos tratando los temas, dice, se ha convertido, íbamos por Madrid un viernes, España en un país triste. Dice, mira, este señor, dividido, en un país
como Brasil, dice, solo Sao Paulo tiene 20 millones. Dice, la alegría que hay aquí ha desaparecido. Estamos todos en una guerra perpetua, enfrentarnos, y esa alegría, yo creo, esa manera de vivir, y vivimos en un estado totalmente absolutamente confrontada a la ciudadanía, Jesús. Entonces, sí, sí. Se ve en la calle. Hay un apunte muy curioso de los extremos. Claro, están los populismos de izquierdas y de derechas. Yo he observado ciertos gestos por donde se comienza el fraccionamiento, sí, y la división y el enfrentamiento. Uno es de tipo simbología atrayente. Por ejemplo, citabais lo de El Cara al Sol. ¿Y por qué no se cita también otra cosa que para mí tiene más trascendencia? Stalin. ¿Por qué se puede, digamos, hacer claro, apología de Stalin, del Partido Comunista, del Partido Comunista de la República, sello, claro, que trajo lo que trajo? Claro. Y pedir un sello de correos, claro, del Partido Comunista, se ha retirado. Y no se puede. Mira, había un autor muy, muy famoso y muy de izquierdas que decía que él era partidario de que no se prohibiese nada. Y que incluso no se prohibiese, digamos, hacer apología de Franco, como tampoco se hace, se prohíbe del otro. Termino, Jesús, por favor, sí, muy breve. Y otra cuestión que quiero dejar apuntada. Ya se ha comenzado ese fraccionamiento, incluso por vía deportiva, pero ¿qué es eso de que una federación autonómica se represente a sí misma, incluso frente al Estado, como es la pelota vasca? Y la, mira, de verdad, también hay pelota riojana, por favor. Lo que, primero que he dicho, es que es absurdo, primero, lo estructuro, y ahora os dejo, que no me ha gustado nada, que no nos ha gustado nada, a la mayoría, la gente que queremos tranquilidad y que queremos paz en las calles, pero, a ver, eso está en la calle porque es producto de una contestación. Cuando un organismo del gobierno estatal, como es Correos, el servicio de Correos, dedica por los 100 años del Partido Comunista la hoz y el martillo a ese partido, también el Partido Popular, supongo que querrá, o Vox, cuando cumpla 100 años, o 50, o el mismo Partido Socialista, que también tiene más años, que Correos, que no o la se Falange, podía reconstituir, que también se le dedique un sello de Correos. Pero escucha, vamos a ver, si aquí hay un problema peor que todo eso. Se ha levantado, se suspendió cautelarmente. Y ahora, se ha levantado la suspensión cautelar. O sea, que vamos a tener un sello de Correos del Partido Comunista. Según tengo entendido, ya se ha levantado la suspensión cautelar. Sí, sí. ¿Todavía se utilizan sellos? Sí, sí, todavía se utilizan. O por lo menos, yo por lo menos colecciono, a mí me gusta. Sí, pero ¿y la inversión que se ha hecho también? Pero mira. Bueno, también en un número de lotería de este fin de semana va a salir en morado la publicidad de la de sí es sí, es decir, la publicidad de Podemos también en un organismo como la OLAER, la lotería, se va a utilizar como panfleto, como soporte publicitario para la ley del solo sí es sí. Lo van a, si compra un décimo lotería, es que la izquierda sabe hacer muy bien toda la institución. Perdón una cosa, la izquierda sabe hacer muy bien la propaganda. Perdón una cosa, si es que hay otra cosa peor. O sea, aquí el 20 de noviembre hay gente levantando la mano, dando el cara al sol y tal. Eso está proscrito. Pero os recuerdo que el otro día, la semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia diciendo que se prohibía respecto al comunismo y respecto al nazismo. Claro. Pero ahora no, digo el otro día no, esto ya hace tiempo. Hace un par de semanas, no hace más. No, es que se ha vuelto otra vez. Pero es que mira, lo he vuelto a recordar. Os digo más, hay actos de algunos partidos políticos de este país donde se sigue cantando la Internacional. Vale. O ETA, José María. O ETA. Pero te digo otra cosa. Y en manifestaciones se sacan banderas anticonstitucionales. Pero yo digo una. Pero por un lado y por otro. Sí, sí, pero vale, de acuerdo. Bien. ¿Y por qué uno se canta y otro no? Uno se canta y otro no. Sí. Vale. Bueno, porque entonces, a lo mejor manejan mejor los medios de comunicación. Escucha, y no estoy, y a este no, pero a otros medios a lo mejor le manejan mejor y tienen más altavoz. Pero escucha, y no estoy defendiendo ni una cosa ni la otra. Estoy poniendo de manifiesto una realidad. Y es que unos se cantan y aquí no pasa nada y otros se cantan. Claro. Y ya a la porque mediáticamente pedido, hay otros escucha, medios que más van más para ese lado. Del 20 de noviembre han pedido los vídeos para abrir expediente a todo el que claro, puedan identificar. Sí, sí, sí. Pero es que yo hago una pregunta ahora entonces. Estamos muy obsesionados con una palabra, porque tenemos las palabras comodín, esas que las tenemos en España metidas, de todas. Hay una palabra comodín entre todas, por ejemplo, eso de transversal, resiliente, etc. Hay una en particular, igualdad. Y ahí yo pregunto una cosa. ¿Eso de igualdad debe ser solo de hombres y mujeres, o mujeres y hombres, y viceversa? O a lo mejor tenemos que empezar a plantearnos que el Ministerio de Igualdad tiene más competencia que esa, y que eso de igualdad pues es no sé, para que todo el mundo pueda pensar. Si no, Ministerio de la Mujer. Claro, Guillermo, escucha, y si no, además que se llame, sino, a, que se llame Ministerio de Equidad, no de Igualdad. Bueno, vamos a tener igualdad y a dejar a todo el mundo que hable también aquí por igual. Sí. Guillermo Muñoz Flores. Vamos a ver, yo voy a intentar volver a lo de sedición. La sedición, porque yo creo que nos hemos ido
hablando del tema de la libertad para expresarse en ciertos aspectos, pero eso sería también para otro... Lo es. Para otro braserillo que es muy interesante, el uso y el ejercicio de la libertad. Pero bueno, retrotrayendo el tema de la sedición, pues para lo que todo el mundo lo sabe, que es lo que pretenden los independentistas catalanes, Izquierda Republicana de Cataluña, porque a mí me gusta hablar en español, no en catalán. Esquerra es catalán. Yo digo Izquierda Republicana de Cataluña. Entonces, estos señores, es un sinsentido que estos señores se les esté premiando un delito gravísimo que han cometido contra el Estado español, contra la Constitución y contra el ordenamiento jurídico. Y esto, este señor, presidente del Gobierno, alegando bobadas, porque no se le puede decir otra cosa, estos señores, para empezar, ni siquiera han jurado y acatado la Constitución, que para mí es un gravísimo error de no respetar cómo hay que acceder a los cargos públicos. Y en los cargos públicos, cada uno, cuando va a tomar posesión, no puede hacerlo de forma arbitraria como se le ha consentido a estos señores. Bien, estos señores no quieren pertenecer a España, al Estado, ni nada de eso, pero tienen la cara dura de venir al Congreso de los Diputados del Estado a cobrar un sueldo impresionante. Y encima, el señor presidente del Gobierno se apoya en ellos para seguir en el sillón. A mí me da vergüenza cuando veo ir al presidente del Gobierno a Cataluña y le ponen una bandera catalana, ausencia total de la española, y le pegan una genuflexión que es bochornosa. Bochornosa. Entonces, pero si usted pronuncia un tribunal sobre si el 25% de la lengua es española, pero o sea, aquí también tenemos que volver un poco a por qué el Tribunal Supremo no condenó por delito de rebelión y sí por sedición, cuando había partidarios de que la única persona condenada por rebelión en España se llama Tejero. Entonces, también aquí el Tribunal Supremo. Que antes hemos defendido mucho al Poder Judicial y bueno, pero aquí va a salir gratis muchas cosas, ¿no? Con esta reforma del delito de sedición, hombre, a mucha gente. Hombre, por supuesto, está claro, pero Jesús. Lo que se va a hacer es atenuar las penas. O sea unos señores que han cometido un delito. ¿A qué les invita esa reforma? ¿A volver a subirse encima de un coche de la Guardia Civil o quemar una tanqueta o quemar una furgoneta de los Mossos desarmados en Cataluña? ¿O hacer de nuevo revueltas en la calle? Prácticamente a despenalizar esto como un paso previo a un referéndum ilegal. Exactamente. Pero si lo han dicho. No, pero ya. Pero es que esto se llama altercado, ¿cómo era, Florentino? Altercado público... No, esto se llama rebelión, pero el Tribunal Supremo condena por sedición. Javier, se está preguntando la gente, entonces, puede haber esta serie de tumultos, de altercados graves en muchos puntos de España, que esta ley, al igual que la ley de las manifestaciones públicas, al igual que la ley del solo en sí, pues protege al delincuente, al malo, al chungo. Yo creo que se está abonando el terreno para hacer un referéndum de independencia. Pero vamos a ver, el reto de sedición es que en Andalucía, en Galicia puede ocurrir, en el País Vasco también hay gente que pueda tener estos malos pensamientos, ¿no? Es que aquí se debería ver, en mi opinión, aquí es un tipo de rebelión. El Tribunal Supremo dijo que no, las consecuencias son muy distintas, pero está claro que se está lanzando un mensaje... Hombre, pero hay una cosa que es cierta. No, yo fíjate, yo sí que creo que era más sedición que rebelión, pero por una cuestión jurisprudencial, que son las armas. Claro. Y que es que la violencia. Por eso fue condenado Tejero. O sea, realmente los cabecillas políticos del referéndum, ninguno utilizó un arma, ninguno agredió a nadie. O sea, si por ejemplo hubieran entrado por la fuerza al Parlamento catalán o al Congreso de los Diputados. Quiero todo el mundo, tres tiros y se acabó. Parlamento y salió Artur Mas en helicóptero. Guillermo. Pero eso no fueron. No, es que es un matiz. Por lo que está diciendo José María. Es decir, no hubo armas, no hubo tiros, pero hubo palabras en las que se declaró la independencia.
Es decir, mayor, es decir, sí, es, sí, es una manifestación expresa. No, las palabras no agreden. Es una, sí, agreden pero, moralmente, ya, bien, pero no agreden físicamente. Pero es una manifestación expresa. No hay violencia. De que declararon la independencia. Faltó la acreditación de la violencia. Oye, quiero recordar cómo se echaba la Guardia Civil de determinados pueblos. Jurídicamente me refiero, bueno, que no hubo acreditación de violencia. No se violentó, digámoslo así. De hecho, la Fiscalía acusó por rebelión. Para la Guardia Civil se la quiere echar. Para rebelión faltó la acreditación de la violencia. La Fiscalía pedía acusar con armas. Hay vídeos donde Pedro Sánchez... Yo tengo una opinión al respecto. Admite, ¿pero qué se entiende por arma? ¿Un fusil? Jesús, yo tengo una condición. Muy breve, por favor, que no, tenemos más temas. Si no, que nos entretienen ir como a niños. Yo lo que creo es que hay un pacto entre ellos para alcanzar unos ciertos fines limitados, mediante los cuales la consecuencia más inmediata es la liberación de estos señores y el mantenimiento en el poder de este otro, sin llegar a más por ahora. Porque, entre otras cosas, hay ciertos frenos que no se tocan, como, por ejemplo, que el referéndum seguirá siendo ilegal mientras no esté autorizado cumpliendo con los cánones legalmente establecidos y los límites constitucionales. Vamos a escuchar una reacción más. Reacciones que se siguen teniendo, y vamos luego a otro bloque, antes de la publicidad, que sigue teniendo esta reforma, este asunto que beneficia, como hemos escuchado aquí, a los encausados por delitos de sedición en España. Desde Castilla-La Mancha, la voz, aparte de la del presidente regional García Page, que no está para nada de acuerdo, obviamente, con esta reforma, obviamente porque es que lo viene diciendo todos los días, no lo deja claro en cada intervención. Otra voz muy contundente es la del presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que está pidiendo que los diputados y senadores castellano-manchegos no voten a favor de esta reforma de la sedición en el Congreso y en el Senado. Así se manifestaba al respecto de esta modificación el presidente de los populares castellano-manchegos, Paco Núñez. Está poniendo en riesgo la unidad de nuestro país, porque está modificando la ley para hacer una legislación a medida de lo que le pide el independentismo a Sánchez, con el único fin de mantener a Sánchez unos meses más en el sillón de la Moncloa. No se puede tolerar, y por lo tanto aquellos que han hablado tienen ahora que actuar. ¿Va Page a dar órdenes a sus diputados nacionales, los que forman parte de la estructura de su partido como secretario de organización o como secretario general del PSOE de Cuenca? ¿Les va a dar órdenes de que no voten a favor de la eliminación del delito de sedición en el Congreso de los Diputados? No vale estar en medio del río. O se está con España, con la Constitución, con el Estado de Derecho y con el fortalecimiento de nuestro país para fortalecer nuestra comunidad autónoma, o se está con Sánchez y con los independentistas. No soy partidario de la reforma del delito de sedición, no en conjunto, no en este contexto, en este contexto, y sin tener juzgados a los anteriores, ¿no? A los que están fugados. Esto es evidente, conforme a un código penal concreto y conforme a un procedimiento que nos ha abierto heridas a todo el mundo, ¿no? Esto ya lo he dicho abiertamente, y creo que el hecho de que sea interés de los independentistas ya de por sí define qué intención lleva, ¿no? Hemos escuchado a Page en declaraciones a nuestro compañero Carlos Alsina en Onda Cero la pasada semana, no, el lunes. Lo he dicho bien claro, ¿no? Antes, y lo deja claro García Page, ¿no? No está para nada de acuerdo. Es que el gobierno socialista, y volvemos a los daños colaterales, lo sufren con este asunto los demás socialistas como Page, que no son Sánchez y sus ministros, ¿eh? Hasta que dejan de serlo, porque también lo fulmina Sánchez cuando ya no le valen o le chistan. El mensaje que se lanza, y esto me dicen algunos destacados socialistas, y el mensaje que lanza la reforma de la sedición, o lo que podría, no sabemos si al final lo decidirán, la reforma de la ley sobre el delito de malversación, tal y como está el patio, creo que se lo van a pensar lo de la malversación. La reforma de la sedición, de la malversación, el mensaje que lanza a la gente es demoledor, lo han dicho aquí nuestros contertulios. Si formas parte del poder político, puedes hacer lo que te dé la gana y sin ningún límite. ¿Qué ocurre? Pues que luego, en el Partido Socialista, los socialistas de bien se echan las manos a la cabeza cuando escuchan a la calle, a la opinión pública, a la gente manifestarse
en contra de este gobierno y sus decisiones. Enseguida, el último bloque del Braserillo y hablamos de la malversación y hacemos más reflexiones sobre todo lo que está ocurriendo en España con cuatro abogados, con cuatro colaboradores del Braserillo, con nuestro Dream Team, que precisamente están haciendo esas valoraciones para que ustedes lo entiendan. Se ríe lo de Florentino del Dream Team. ¿Ya no juegas entonces? Venga, vamos a la publicidad. Enseguida volvemos. Bueno, pues el último menú, hemos hablado de la ley del solo sí es sí, de la reforma y todas sus consecuencias, hemos hablado de las consecuencias de la reforma de la ley de sedición y ahora vamos a hablar de una reforma hipotética, porque debido al ruido se empezó a hablar de ello, otra de las polémicas que hablan de un nuevo giro, un gesto más para contentar a los partidos que votan a favor del gobierno socialista que preside Pedro Sánchez sería el de la reforma del delito de malversación. Sería después de indultos y sedición otra vuelta de tuerca más, aunque debido al ruido político y mediático que ha producido y de la opinión pública que está absolutamente asombrada por este gesto de sujétame el cubata, vas a ver cómo esto va hacia adelante. Nos lo tomamos a cachondeo o a juerga, pero es bastante, bastante complicado y serio, ¿no? Bueno, pues como estábamos comentando aquí, estos se pueden atrever a sacar cualquier cosa adelante. Pues ha habido un freno, un tapado. Voy a empezar por Guillermo Muñoz Flores. Creemos que de momento, tras la crisis absoluta que existe en el gobierno por las anteriores causas que ya hemos comentado, otra más, ¿no? Sería esta de la malversación, aunque está ahí en el aire. Pero por lo menos planea. También se dijo que no íbamos a ver los indultos, ley de indultos. Que no iba a aparecer lo de la sedición, se lo dijo el señor Feijóo, apareció la reforma de la ley de sedición. ¿Qué pensáis de este asunto? Que ayer mismo supimos que Esquerra Republicana de Cataluña, qué curioso, oye, insiste en reformar afirmando que las negociaciones sobre este asunto de la malversación siguen abiertas. El delito de la malversación, ese delito que supone que un funcionario o cargo público realiza una administración desleal o una apropiación indebida del patrimonio público del dinero de ustedes. Por ejemplo, de usted, señor Guillermo Muñoz Flores. Sí, o de los Jerez de Andalucía. Por ejemplo. Que ya casi nadie habla de eso y ha sido la mayor estafa y el mayor delito económico que se ha producido en claro, España. Claro, esa es una pregunta que voy a hacer a todos. Pero entonces, ¿tú qué opinas de forma general y global de lo que podría ser esa reforma del delito de malversación? Pues hombre, yo pienso, y soy mal pensado, que va encaminada a tratar de aminorar las penas a los condenados por los ERES de Andalucía. Que indirectamente se beneficien otros, pues sí, pero el objetivo va en esa dirección. Y a mí me sorprende, respecto a este delito, las declaraciones que hizo Margarita Robles el otro día, en el sentido de que no es lo mismo el delito de malversación cuando se toma dinero y se queda uno con ello, a cuando ese dinero no se queda con él y lo reparte a quien corresponda. A ver, exactamente. Entonces, te lo digo textualmente y ahora lo abordas. Margarita Robles, la ministra de Defensa, abordaba ese delito de malversación en el programa Espejo Público de Antena 3, se le preguntaba y resaltó la desproporción de este delito de malversación y dijo textualmente, señores, no es lo mismo quien se lleva el dinero que aquel que no. Claro. Entonces, yo no sé si Margarita Robles en ese momento hablaba como política y ministra o hablaba como magistrada. Yo creo que hablaba más como política, porque si pienso que era como magistrada, pues la verdad es que chirría un poco la cosa, ¿no? ¿Por qué para mí es tan grave uno como otro? Pues lo voy a tratar de explicar. El delito de malversación, cuando uno lo toma y se enriquece personalmente, pues se queda con el dinero. En los ERE, ¿qué es lo que pasaba? Se cogía el dinero público, se repartía el maná a todas las personas que interesaba. ¿Y qué es lo que se estaba haciendo indirectamente? Pues estaba consolidando el sillón de presidente de Andalucía a través
de ese reparto. Es decir, que no era una apropiación una apropiación propia, pero era indirecta esa apropiación, sí. Porque el que se beneficiaba, vale, era el que iba a seguir en el sillón. Espera, voy a preguntar aquí a los abogados. Señores, botella de Bezoya. Digo, bueno, estoy haciendo un poquito de publicidad porque nuestro amigo Tomás Pascual, pues la empresa Pascual nos surte de este agua, que por cierto es el de menos de mineralización que existe en España. Menos piedras en el riñón. Bezoya. José María, Javier, Florentino, Guillermo. A la gasolinera que está a las afueras de Toledo, concretamente en Olías del Rey, donde está el plató de Teletoledo. Yo robo, ahora cuando vaya a la gasolinera, esta botellita de agua. Y se la doy a Javier Gallego. ¿Quién va a la cárcel de los dos? Los dos. ¿No? Venga. Hombre, primero... A ver, supongamos que esto es un montón de pasta, de dinero público, ¿no? Pero vamos, para que se entienda. Perdona, yo te recuerdo que alguien por dos cremas... Sustraigo esto... Estuvo a punto de ir a la cárcel. Alguien por dos cremas se fue, una presidenta de la Comunidad de Madrid. No llegó a entrar. Pero yo me llevo, por ejemplo, este que es muy valioso, esta botella de agua, y se la regalo... Y se la regalo... Perdona, se la regalo, he sustraído algo que no es mío, de un establecimiento público, se lo... Hombre, según la ministra, el delito yo no, he hecho nada. No ha hecho nada porque lo ha repartido. Una entonces especie tú tampoco. Una especie de Robin Hood, vale. que a mí me parece mucho más grave, como ha dicho Guillermo, yo soy el crear esa red clientelar, porque aquí de lo que se trata es de crear un malversador bueno de un malversador malo. Pero yo soy malo. Político, Javier, me llevo el dinero de un ayuntamiento, de una comunidad, me llevo el dinero público de los impuestos. Y se lo doy también a Javier Gallego, a Florentino, o a mi madre, por ejemplo. A ver, todo el que y yo me quedo limpio. A ver, todo el que se lucra. No, yo no me voy a lucrar. He sacado el dinero, bueno, pero lo regalo a otro. Pero lo ha sacado. Vamos a ver, hay una cosa grosera que tú no has comentado, un detalle importante. Que no es el siguiente. No, para que la gente lo sepa. Hay un detalle que falta. En los ERE, una de las excusas que ponían como la defensa era, no perdone, o sea, los ERE era un dinero que estaba destinado a cursos de formación. Cursos de formación. ¿Qué hacemos? El mínimo indispensable. Hacemos un curso, el mínimo indispensable, ponemos la cantidad mínima indispensable para ese curso. El curso se celebra, pero un curso que debe ser de 10 días es de 3 horas y el resto a los profesores, a los que organizaban el curso, sí. A los que ponían la sala, a los que no sé qué. O sea, aunque tú, autoridad pública, tú, alcalde, tú, presidente de comunidad, tú, consejero, perdón, bueno, autoridad pública es el alcalde. Tú, personaje... Presidente de una comunidad. Aunque tú no te lo quedes, si tú organizas, por ejemplo, ese curso de formación... Eso es lo que dice la malversación. Y da la casualidad de que te lo repartes a Javier, a mí, a Florentino y a Guillermo, nos lo repartes a los cuatro. Aunque tú no hagas nada, tú estás distribuyendo por un motivo que no es el de esa concesión. Por tanto, es delictivo a igual. Ver, no, pero los hechos que demuestran que se perpetuaron en el poder... Señores, que vamos muy rápido. En España, Florentino y Javier Gallego. Son de todos conocidos casos de malversación de fondos, a ver si lo recuerdo. El caso del proceso también está condenado por malversación de fondos públicos que han hecho entrar en la cárcel, como por ejemplo el caso del proceso que dice Javier Gallego, a un gran número de políticos, ojo, pero también de todas las esferas y colores, consejeros, exministros, concejales, alcaldes, ministros, alcaldesas, funcionarios. Vamos, si nos diéramos una vuelta por la corrupción en España, no hay comunidad o provincia que no esté exenta de casos. Los más conocidos, cronológicamente, por ejemplo, Marbella, ¿se acuerdan? Jesús Gil, Julián Muñoz, La Pantoja y compañía. Caso Gürtel, cargos muy importantes del Partido Popular. No olvidemos el caso PSV, con inculpados de UGT, del sindicato UGT. La Comunidad de Madrid, Granados en la cárcel, otros en la cárcel. Rodrigo Rato en prisión, Bárcenas, otros muchos y de otros partidos. Estos son los más sonados. El caso de las tarjetas Black, ahí había hasta gente de Podemos implicados. El más reciente, al que os referís, aunque se lleva juzgando hasta sentenciarse varios años. El caso de los ERE de Andalucía que afecta al Partido Socialista. La entrada inminente en unos días en prisión de José Antonio Griñán, ex ministro socialista. La sentencia de inhabilitación a Manuel Chávez, ex presidente del PSOE, ex ministro y ex presidente, al igual que Griñán, de la Junta de Andalucía. Y todos los cargos políticos sentenciados en Andalucía. Esta reforma que está planeando, ¿revisaría, Florentino, al igual que la ley del solo es sí, sí es sí, estos casos que acabo de recordar tan corruptos y que tanto han esquilmado
y trincado el dinero de los impuestos y de las arcas públicas? Yo creo que sí, pero eso es la consecuencia. Pues Dios mío, el país se va a la mierda. Perdona, Florentino, si me dices que déjame sí. Déjame que explique. Y si esto, explícalo, pero de verdad, yo esta noche no voy a acostar tranquilo. Esa es la consecuencia. No voy a acostar tranquilo. Es la consecuencia derivada. Claro. Vamos a ver, aquí hay una cosa que hay que tener presente. Una república bananera. Pero déjame que me explique. Aquí hay una cosa que hay que tener presente, que cada delito se caracteriza por una tipología. Por el cumplimiento del concurso, mejor dicho, por el concurso de una serie de requisitos. En el de la malversación hay uno que es fundamental, que es la administración desleal de caudales públicos y que se detrae parte del patrimonio también y se destina a un fin determinado. El hecho de que el fin sea para quedármelo yo, para quedárselo otro, si yo beneficiarme como consecuencia del uso que se está haciendo, lo importante es que sí que se cumple el requisito que define la tipología del delito, que es la administración desleal, y es lo que se ha penalizado a estos señores. Usted ha incurrido en una administración desleal y el delito, o sea, el fin del dinero o del patrimonio de los caudales que usted ha dispuesto puede ser A o B, pero la clave es que usted sí que ha cometido la administración desleal. Y termino. ¿Qué diferencia hay entre tomar una cosa que es esto y llevármelo o el llevármelo, pero con violencia, con fuerza o violencia en las cosas? Explícalo tú. Pues que define la tipología del hurto, del robo. Entonces, claro. En esto, en la malversación, también hay características que definen y agravan. Javier Gallés. Sí, y entonces, es que se valora todo. Hay agravantes, hay atenuantes, etcétera. Y entonces, señores, como que se puede hacer eso, no deja de cometer el delito porque no se lleva el dinero a su bolsillo. El delito lo comete porque hay una administración desleal, fundamentalmente. Obstaculizaría. No, porque había un objetivo que ese no. La finalidad. Claro, sería un obstáculo. ¿Obstaculizaría la investigación gallego de otros delitos? Hombre, lo primero es que volveríamos otra vez a las consecuencias de la ley del sí es sí, principio de retroactividad de normas más favorables. Muchas personas condenadas, o sea, volveríamos otra vez a ver vaciarse la prisión de malversador, con un elemento aquí añadido, que esto, como tú has dicho, afecta a toda clase de condición política, de partido, etcétera, etcétera. Con lo cual, incluido el proceso. Con lo cual, fíjate la que se podría liar, claro. La inseguridad jurídica. E invitar, lo dijo don Vito Corleone, se puede robar más con un maletín que 100 tíos con una metralleta. Madre entonces mía. Bueno, a ver, señores, me refiero a ustedes. ¿Ustedes han recibido alguna explicación, digamos, convincente por parte del gobierno, ¿no? Que les aclare por qué se reforma un delito como la sedición? Para beneficiarse los políticos, ya está. Yo hago esta pregunta, pero claro. seguro, pero ojo, seguro que mucha gente que vota a Pedro Sánchez y que votará a Pedro Sánchez tiene esa respuesta. Aquí hemos escuchado opiniones, por supuesto, hay opiniones para todos los gustos y también decisiones y reformas, como estamos comprobando, que a mucha gente pues sí que le agradan, pero desde el punto de vista de la jurisprudencia y de la justicia, caballeros, os pregunto, y muy breve a los cuatro, en forma de titular, empiezo por ti, ¿qué consecuencias trae en general, de forma global, a la sociedad, a la gente, a la ciudadanía, al país, estas decisiones? Pues básicamente hacer una tabula rasa con algo que ha sido un arma arrojadiza y que ahora no sabemos muy bien por qué interesa eliminar. Guillermo. No, pero es que el mensaje que ¿qué consecuencias? ¿Qué recibe la ciudadanía? No, la ciudadanía recibe un mensaje de que aquí no pasa nada. Cuando yo tengo el poder, hago las leyes para conseguir los objetivos que me interesa y dentro de esos objetivos están los de mi partido. Vale. Y si se benefician otros, me da igual, porque yo titulares. Lo que quiero es eso. Pero yo después de he todo. He dicho esto, titulares, por favor, es que no vamos. Ya, pero es que se va el tiempo. Después de todo esto que hemos hablado, yo me hago una pregunta. Es decir, don Pedro Sánchez, cuando le pongan un micrófono delante, después de todo lo que está pasando, ¿será capaz de hablar de libertad y progreso todavía? El otro día no fue al Comité Ejecutivo del PSOE. ¿El lunes? Yo tengo un titular. Lo que va a hacer no ponerse. Bueno, la pregunta también ahora que haces, ¿hasta dónde llegará Sánchez? No, yo tengo un titular. Y si rendirá claro. Las instituciones, ¿no? Esto conduce al desánimo de la ciudadanía, pero sobre todo rompe el principio de igualdad ante la ley. Yo lo que decía mi abuelo Santiago,
que seguro que era sabio. Y que lo decía, al final la ciudadanía piensa que el que no roba ni jo es porque no tiene dónde. Exactamente. A ver, hay juristas, incluso juristas. Sí, claro, ¿no? Hay analistas, incluso juristas y jueces, que en voz baja, periodistas, muchos por supuesto, que apuntan ese menú de Sánchez del que hemos hablado aquí, para mantenerse en el gobierno. Una especie de menú a la carta que de primero o de entrante nos ha ofrecido indultos, después sedición como segundo plato, después podría venir la malversación, e incluso se habla de un gran póster, se habla de amnistía en algunos círculos políticos o referéndum en Cataluña. Aunque si la ley es para todo el Estado, no sería descabellado plantear o que plantearan otros referéndums en otras comunidades autónomas. Nada de países, comunidades autónomas, regiones, para que usted lo entienda. Vuestra opinión particular. Y los pueblos, casi. ¿Hasta dónde crees que va a llegar Sánchez? ¿Cómo? Por el colmo de la estupidez. Pregunto la que tenía preparada. ¿Hasta dónde llegará Sánchez o hasta dónde rendirá a la vista de todos las instituciones y las leyes para su política gubernamental, San Román? ¿Que hasta dónde va a llegar? Él va a llegar hasta el punto de que, vamos a ver, Sánchez es un superviviente. O sea, es un hombre que vive por estar donde está. Y ha quedado claro en que se pacta con Dios, con el demonio y con los intermedios. ¿A qué vamos a llegar? A un punto, aparte de lo que creo que lo has dicho tú, o no sé quién sea, no sé, me acuerdo, que aquí, primero, aquí no pasa nada. Por tanto, es gratuito cometer determinados delitos. O, a más, es gratuito cometer delitos. Bien. Entonces, ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando? ¿Hasta dónde crees que llegará? Sánchez va a llegar hasta donde sea necesario con tal de mantenerse todo el tiempo que sea posible en la Moncloa. Y es, para mí, tenemos en este momento la desgracia, los españoles, de tener el peor gobierno con los peores ministros y ministras, salvo algunas excepciones, que hemos tenido desde que empezó la democracia. Javier Gallego, ¿hasta dónde llegará el gobierno? Pues yo creo que no hay límites. Yo creo que cualquier cosa nos puede sorprender, y aquí se aplica el principio número 7 de la propaganda de Goebbels. Emite información y si crea polémicas a tal nivel y con tanta intensidad que cuando estés en una pases a la siguiente, etcétera. Es una manera también de tenernos aquí entretenidos. Yo soy muy optimista. Si la historia no ha podido destruir España, Sánchez tampoco. Eso estamos. Lo digo clarísimo. Bueno, y luego hay otro. En la línea de Bismarck. Pero lo digo por una cuestión recíproca. Porque afortunadamente la democracia y también Europa, a pesar de su debilidad y de su decadencia, tiene unas constituciones que tienen unos límites que son casi imposibles de salvar, afortunadamente. Un matiz. Te ha faltado decir que Sánchez... Aunque esté muy cabreado, ¿eh? Sánchez tampoco, aunque lo está intentando. No creo que lo esté intentando. El otro. Es bastante maligno como para saber cuáles son esos límites. Caballeros. Y que no se pueden saltar ni siquiera él. Caballeros, que... Pues, aunque es alto. Que luego está el otro debate desde todas estas consecuencias. En las próximas elecciones, ¿no? Pero eso será para la próxima semana y tendremos tiempo. Estamos en campaña electoral. Y estamos, claro, pero eso será próximamente. Bueno, ha sido un placer teneros aquí. No sabemos si esto dará más de sí o no dará más de sí. Que todas las leyes que se legislen y que luego se ejecuten por gente, por juristas como ellos, sean para el bien de la sociedad, que es lo importante, que no crean líos ni malestar entre, por ejemplo, las víctimas de violencia de género y entre todas las personas que son administradas por la justicia, que eso es lo que debe hacer la justicia, administrar bien la justicia. Florentino Delgado, un placer. Adiós, las Navas del Moro Conde, mi Sotillo del Soto del Palomar, mis Montes Claros y la Buenaventura. Javier. Bueno, pues yo ya, que no falta el Berche del Caudillo. Y yo no, sí que... Que ha apuntado una cosa que la memoria histórica... Se llama así mi pueblo. Pero el pueblo no quiere quitar ese nombre. No, nadie quiere, y al Berche del Caudillo se llama así y ya está, ¿qué vamos a hacer? Y ya está. Y además lo puso en marcha este señor. Y eso sí, hoy, y ya sí que me gustaría a mí un mensaje, Jesús, sobre todo a aquellas víctimas de la violencia sexual que están viendo, y no me gustaría ponerme en su pellejo, como la chica de la Mana y otras muchas, que están viendo que para ella supone una auténtica condena, y es al fondo de todo esto, desgraciadamente, yo mi solidaridad con todas estas personas. José María Sanroba, muchas gracias. Muchas gracias, un placer una vez más, y también yo me uno a ese mensaje de solidaridad, porque hace mucha falta precisamente solidaridad para que este país tome
otros derroteros. Y todo nuestro respeto a los jueces y a todos los abogados, ¿eh? Ah, y por supuesto. Todo nuestro tengo respeto. Que, duda. Que hacer una labor intensa y necesaria. Guillermo. Pues yo que no nos coarten la libertad de expresarnos como queremos, siempre respetando la ley. Aquí estaremos. Y si no, saldremos fuera con un megáfono. Si no, no va a pasar. Pero aquí estaremos hablando. Y luego vendrán otros. Porque hasta aquí, señores, este, digamos, monográfico sobre asuntos de jurisprudencia y de leyes que hemos desarrollado con la inestimable ayuda y colaboración de estos cuatro tertulianos y colaboradores del Braserillo que trabajan por y para la justicia y que velan por el derecho como, obra fundamental y necesaria de la sociedad y de los ciudadanos y que han dado su opinión. Hay muchas más opiniones, seguro que distintas, claro que las hay, y que también vamos a escuchar cuando se sienten en este Braserillo alrededor de él los representantes políticos que la semana que viene debatirán sobre estos y otros asuntos. Esa es la libertad que tiene este programa, que escucha a todas las voces y difunde todas las sensibilidades. Gracias a los cuatro y a ustedes, les espero en 7 días en esta su televisión de cercanía. Hasta entonces, cuídense mucho e intenten ser felices.